A partir de lo que resulte en Michoacán, empezamos a la federalización en todo el país si sí, así lo acepta el gobierno estatal. Es decir, si están de acuerdo, es voluntario, no es obligatorio. Se puede llegar a ese acuerdo si ellos... Eh, deciden que la nómina se federalice.